Hermanos, estamos de vuelta en GTA 5 Online. Así es, hermanos, y como ya vieron el título, es hora de vender nuestra mercancía que nos va a dar el por 2 de dinero en una sesión pública, yo solo. Pero vamos, aquí acabo de salir en el muelle del perro. Pero vamos a ir hasta allá, a ver cómo nos va, primero que nada. Pero bueno, acá vamos a llegar rapidito y lo va a vender. Traemos nuestra Shinobi. O sea, hay 24 en la sesión, 24 gentes, incluyéndome, obviamente. Pero no sé... pues si voy a poder venderla, ¿no? ¿Se traba? Son las 7:21 de la tarde, vamos a nuestro almacén para vender esas cajillas que estaban por dos, al parecer. Si mal no me equivoco. Voy a estar subiendo GTA más seguido ya, hermanos. Voy a estar martes y jueves, va a ser entre semana de GTA. ¡Ya se lo saben! Por cierto, ¡chingueseme! Me tumbé un poste, ¿cómo es posible tumbar un poste? Tuve un poste con mi mono. Pero bueno, creo que era aquí. Creo que es aquí, creo. ¿Y uno más atrás de mí? ¿No? Bueno, ya se quedó tuerta mi moto. Creo que es aquí, en este espacio. Es aquí. No, no puedo entrar con toda mi moto. Que hace mucho que no vengo aquí. Bueno, la verdad no recuerdo cuántas cajas tengo, pero creo que sí tengo como unas 60 cajas. Si mal no recuerdo. Tengo aquí todos los estantes vacíos, la neta. Entonces no son 60, son como, ¿qué? ¿10? ¿15? Bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a la PC. Hermanos, espero les guste los videos de GTA. Venga, vender por 130, por 744. Ajá, acumular, sí. Esta banca requiere abrir cuentas de haber contratado al menos un socio para iniciar esta nación. No, pues yo solito, ¿verdad? Bueno, ¿y luego? ¡Me la rifo! Hermanos, recuerden que esta semana está al por dos la venta de cajas. Como el de Trevor Phillips. Vuela abajo y lleva la mercancía especial a los puntos de entrega. Ay, Dios mío. Y luego son 10 aquí mismo, O sea, no son dos vehículos. Venga, espero no encontrarme con ninguna mendiga opresor. Que esos son los que más... ¿cómo se dice? Son las que más molestan, las opresor, hermanos. Espérate. ¡Bájale, hermana! Así es, hermanos, estamos en martesito. Martesito de GTA 5, hermano. Espero que anden viendo... ¿cómo se llama? Los videos de... de Bioshock. ¿Verdad? Los de Bioshock. Venga, uno. He entregado el primero. ¡Cámara! Voy para abajo. ¿No estás viendo que te estoy dando vuelta? ¿No estás viendo? ¿Estás viendo y no ves? ¡Hermana! Venga. Venga, cámara. Puro cámara, cámara. Lo estás viendo y no ves, niño. Venga. Ay, no, no, opresor. Que no me vea, por favor, que no me vea. Cámara. Ahí voy. Pues es que está en las montañas y vale que eso. ¡Cámara, señor! Mira, voy a ir por aquellas primero. Es que me desvié. Debí irme todo derechito primero. Me decía que eran dos vehículos, pero... pues nomás había uno. ¡Cállese, señor! No ve las montañas, ¿qué no ve? Y luego estoy de noche. ¡De noche!
hermanas. Que por cierto, si te gustan los videos o al menos te gusta mi humor, te puedes suscribir, darle likes y apoyar el canal. Muchas gracias a todos por su apoyo. Espero pronto mejorar y poder poner mi jeta en los videos. O sea, verme yo en un recuadrito. Así ahí hacia abajo. Oh, ribita. Vamos a la mitad, hermanos. ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Hijo de la verdura! ¡Oh! Uy, uy, uy. No, 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 no. Mejor no veo mapa. No veo mapa. Y todo bien. Mejor le seguimos. ¡Cámara! Ya aquí estoy. Vale, vale. Aquí hay que estar manteniéndonos. Hay que mantenernos. Manteniéndonos. Hay que mantenernos cerca del beso. Cerca del beso. Y no importa qué tan lejos estén los puntos. Estamos al final de cuentas. Tenemos que ir, ¿no? Bueno. Bueno, sí. Malo, ¿no? Venga, al tiro con las casudas. Con las... ¡Ay, güey! Los postes. Y los pinos y todo. Al tiro. ¡Ay, mero! La sexta entregada. ¡Cámara! ¡Ah! Los pinos. Así es, hermanos. Venga. Ahí en el contenedor de agua. En el megatanque. ¡Ay, güey! ¡Chinguesa, man! Ya me quedé sin luces, hermanos. Me quedé sin luces. Ahí están. Ya están aquí cerca, hermanos. Ya estamos por terminar casi, casi. Pero eso sí, para abajo. Eso sí, me quedé sin luces. Estamos cerca de la milicia, ¿eh? O sea, bueno, no sé si sea correcto decirle milicia al ejército. Interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí? ¿Que no? No lo sé. No lo sé. Que alguien me corrija, por favor. O me diga si estoy bien en lo que digo. A ver, llevamos 8 paquetillos entregados. 8 paquetillos. Venga, sin. Ah, mete las llantas. Porque con las llantas, como que se descontrola la cosa. Se descontrola la cosa. La cosa esa de la otra cosa. El tiro con las cámaras. Estás viendo que ando en las montañas. Uy, güey, cámara. Ahí voy para abajo. Ahí voy para abajo. Oh. Aquí estoy ya. Aquí, aquí. Es que como está muy desnivelada la cosa. Pues así es, hermanos. Jugando. Las promociones actuales. Ya, ¿quién es hasta acá otra vez? Venga, ya no más falta uno. Ya saben, hermanos, está el por dos la venta de cajas. Y está el por dos el sumo remix. Que por cierto, la semana pasada lo subimos. Gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse y dar likes. ¡Ay, güey! Así es, hermanos, y miren nada más. Terminamos 900, casi el melón, hermanos. Casi el melón. Nos trajimos, nos llevamos para la casa. Venga, casi el melón. Nomás llegamos a la ciudad y nos aventamos en el parachute. En el parachute. Así es. Cuando el alumno se pone re grandota como una pelotota y el hombre callejón. Ay, roba el oro. El oro. El oro, ¿dónde está el oro? Ah, está de este lado. El tiro que te caes. El oro. No. No hay que ser mala onda y robar el oro de los demás, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran.
Bueno, aunque sí, pues es una competencia aquí en el juego, ¿verdad? Pero en la vida real, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Pero bueno, hermanos, creo que aquí nos despedimos por el día de hoy. Nos aventamos en el parachute y nos vemos hasta el miércoles. Bueno, mañana. Nos vemos el miércoles con Bioshock y el juevesito con un nuevo video de Grand Theft Auto 5. ¡Adiós! ¡Chingue su madre! Ya explotó el avión.